un gusto tenerlos a todos presentes en esta sesión híbrida. Antes que nada, agradezco al doctor Alberto Piñeiro, miembro activo de nuestra querida sociedad y presidente de SAIP, Servicio de Asistencia Integral Profesional, por brindarnos y viabilizar la posibilidad de utilizar este local. El auditorio de SAIP, inaugurado en 17 de diciembre de 2021, y sus instalaciones complementarias. En el orden del día tenemos, en libros y documentos, Suñer y Capdevila, Francisco, La absorción en general, trabajo manuscrito original, Montevideo 1876, María Ángela Santurio. Bueno, lo que voy a presentar es un hallazgo que, si bien estaba en el departamento desde hace muchos años, aparentemente, fue redescubierto de forma fortuita hace más o menos unos 5 o 6 meses, a raíz de la mudanza que tuvimos del subsuelo al piso de planta alta donde nos encontramos en facultad, y estaba ubicado en un sobre, adentro de un libro, como quien guarda algo y se ve que alguien se olvidaba que estaba ahí. Hicimos el traslado de los libros y cuando comenzamos nuevamente a reubicarlos en su lugar, y nuevamente hay que hacer todo un trabajo de saber qué queda y qué lamentablemente tenemos que desechar. Desechar significa trasladarlo a biblioteca, si lo quieren, o a un depósito. Eso quisiera aclararlo, que no es tirarlo ni que se pierda, sino que y queda todo registrado. ¿Qué se va a biblioteca? ¿Qué se va al depósito? ¿Y con qué nos quedamos? Y, bueno, para todos, este es Francisco Chávez Capdevila. Estos son los datos para que ustedes vayan más o menos viendo. Es un texto, es la tesis original. Antes que nada, lo que quiero aclarar, yo pensaba, cuando vi ese sobre y las condiciones en las que estaba, incluso con una mancha azul por dentro, sinceramente no le di mucha más importancia, pensé que sería una copia, y lo volví a poner en el libro en el que estaba porque todavía no lo iba a indexar. Y quedó un par de semanas más, digamos, ese libro allí. No tiene ningún tipo de referencia, ni sello, ni en el sobre donde estaba contenido, ni la tesis en sí. O sea que no sabemos a quién le perteneció antes de llegar a nosotros. Lo consulté con la licenciada de Bibliotecología Amparo de los Santos, que es la biblioteca de la facultad, y ella me dijo que ni sabía que existía, no tenía ningún conocimiento de ella. Busqué en los registros de donaciones y nunca hubo nada que hayamos recibido, ni Sandra en su momento, ni mi persona. O sea que no sé cuál es el origen de ella. Es decir, obviamente que en algún momento fue entregado a la facultad en el viejo edificio de Ciudad Vieja, pero cómo se fue manteniendo y llegó a nosotros, eso no lo puedo explicar. Es de muy pequeñas dimensiones, ahora vamos a ver las medidas, la cantidad de páginas. El estado de conservación, no puedo decir que es excelente, pero es muy bueno. La facultad cuenta con una archivóloga que pertenece a la sección de biblioteca y por falta de espacio trabaja con nosotros. Ella le dio y hizo una evaluación y le dijo prácticamente que está en luz verde, en muy buen estado. Lo que sí tiene unas manchas azules, porque la persona que lo guardó en ese sobre lo guardó junto con una lapicera azul, que en algún momento la lapicera reventó. Y quedaron unas manchas en esa tesis original, y ella me dijo cómo se podía sacar. O sea que es recuperable, digamos, ese estado de manchas que tiene. Y actualmente está en una bolsa de aire transparente, libre de ácido, lo que da certeza de que se va a poder seguir manteniendo en mejores condiciones. Y bueno, no tiene tapa, está prácticamente legible, solamente hay unas 5 o 6 palabras que no se pudieron descifrar lo que dice porque es como una serie de letras medias enganchadas. Tiene muchos tachones, que el mismo autor lo que hacía, se ve que escribía y al mismo tiempo las tachaba y volvía a reescribir arriba para saber lo que quería decir. Así, prácticamente es como un borrador entregado en mano. Y bueno, originalmente estaba unido con un hilo rojo todas sus páginas,
Y ese hilo se fue perdiendo con el tiempo y quedó fundido entre las hojas. Y bueno, el archivólogo ayudó con una pinza de cejas a por lo menos sacar los hilos pegados. Algunos quedaron tan fundidos que no se pueden despegar y corre riesgo de que se rompa el documento. A esto me refiero con las manchas que tiene la tesis. Para que ustedes vean lo que son las medidas, 22 por 17, es un poquito más grande que una hoja A4 doblada a la mitad, para que ustedes entiendan lo que son las dimensiones. Y esto supuestamente era una hoja más grande, el autor lo que hizo fue plegarlas, cortarlas y escribir. Y acá están las perforaciones por donde se pasaba el hilo rojo, que luego vamos a ver alguna de esas. Esto que está en este círculo, aquí dice recibido el 31 de marzo de 1876, y hay una firma que no es legible, no se logra descifrar lo que dice. El tipo rúbrica y no se identifica el nombre ni apellido. Aquí están, a lo que yo me refería, las perforaciones con este hilo que está pegado al papel. Y estos círculos rojos son las... Esta es la segunda página de la tesis, digamos, y acá llegaron algunas de esas manchas azules que se mantenían en la primera página. Hasta acá llegan las manchas azules. Ya en la tercera y sucesivas no hay. Está escrita a un solo, a una sola cara. Es decir, no digamos que no está a doble página, sino a una sola cara. Es una tipografía cursiva, una letra muy visible, de fácil lectura, con cierta inclinación hacia la derecha. Se aprecian tachones, como les comentaba hoy. Las páginas aparecen numeradas por el mismo autor en la parte superior izquierda. Y no hay separaciones en capítulos, como uno está acostumbrado a leer un libro ahora numerado de repente en números romanos, sino que directamente lo que hay es un título o un comienzo de oración que luego está subrayado y eso indica de que eso sería otra cosa de la que está hablando. Pero no hay un renglón que separe el texto de ese nuevo título, digamos, como uno estaría acostumbrado a leer. Y son 7 títulos, podríamos decir, o capítulos, si uno quiere entenderlo, subrayados. Y bueno, y también hay algunos términos, palabras claves, e incluso autores, que el autor, al mencionarlos, los subraya como indicando de qué es más importante que el resto. Aquí está lo que me refería en amarillo, la numeración en la parte superior, los tachones y reescrituras aparecen en violeta, y este hilo rojo que se conserva en algunas páginas. Actualmente la tesis se encuentra suelta, digamos, sin ese hilo que lo estaba dañando al documento. Entonces está prolijamente guardado en un sobre de nylon, y esto es lo que lo está haciendo, digamos, mantener unido y preservarlo. Algunos de los títulos de esos 7 que yo les dije y que aquí aparecen a modo de ejemplo, que están subrayados indicando de que aquí comienza a hablar de otra cosa diferente a la que viene hablando. Por ejemplo, filtraciones a través de las membranas orgánicas, modificaciones independientes de la membrana, modificaciones dependientes de la temperatura y la presión, etcétera, etcétera. Estos serían algunos de los títulos a lo que hace menciones en el trabajo. Y a lo largo de la obra se citan varios autores, muchos de ellos más antiguos, digamos, que el propio autor, pero otros que son contemporáneos a él, y que él los cita en reiteradas ocasiones. Y aquí está el listado de todos los autores citados por él. Los que están en cursiva son los que fueron citados más veces, se podría decir. Es el que más veces mencionan, e incluso junto con Brooke, son a los que les dicen los experimentos que él hacía, algunos ejemplos, por ejemplo, de los experimentos, sobre todo con Claude Bernard, con el uso de caballos, de perros y demás. Y la única publicación que usa como referencia en todo el trabajo es la revista médico-quirúrgica de Buenos Aires, y que cita en 2 ocasiones a Ramón Carafí, por ejemplo. Una curiosidad, porque este es el título de la tesis,
memoria para la perdón, para el concurso de la cátedra de fisiología fundada en la Universidad Literaria de Montevideo. Me despertó muchísimo la curiosidad que era la Universidad Literaria de Montevideo, no lo sabía, y bueno, googleándola, aparece que es el nombre original o más antiguo de la Universidad de Barcelona, y aquí te dejo la cita, la Universidad Literaria, que se inaugura oficialmente en 1872-73, y que las primeras clases se dieron a partir del 71, y bueno, aquí les dejo la firma de Suñer y Capdevila, y la fecha de entrega, que es la misma fecha que aparece como entregada, digamos. Esta es lo que tengo para decirles. Esta imagen corresponde a esa famosa Universidad Literaria de Barcelona, una imagen del 88, y esta corresponde a una del 2017, que la rankeaba en ese momento dentro de las mejores 29 universidades del mundo y quinta europea. Y a futuro, la doctora Paula Pouso, grado 4 del Departamento de Histología y Embriología, le iba a pasar este dato al profesor doctor Michel Borde, grado 5 de Fisiología, porque le apareció, más allá de que es algo novedoso y ella ni siquiera sabía que podía existir una tesis tan antigua y tan bien conservada en el departamento, demostró mucho interés en hacer un tipo de investigación histórico retrospectiva, digamos, para saber cuáles eran los intereses y la forma en que se formaban, valga la redundancia, los docentes, los primeros docentes de la Facultad de Medicina. Entonces, el interés de ella es hacer un trabajo que ella dio como un título tentativo de una evolución en los llamados a concurso y el bolillado que se daba en esos momentos a los primeros docentes en la Facultad de Medicina. Y esto era más que nada lo que les tenía para presentar en el día de hoy. No sé si... Agradecemos a María Ángela por su interesante contribución. Temas centrales. Tenemos etnomedicina y etnobotánica de plantas medicinales en el norte uruguayo, Gregorio Tacañán y de Bernagaray. El doctor Gregorio obtuvo el doctorado de antropología recientemente con una tesis vinculada al tema. Es docente e investigador responsable de varios proyectos sobre esos temas financiados por la ANI y por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Programa de Antropología y Salud de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Damos la palabra al doctor Tabaquián. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Aida y a María Ángela por invitarme, y María Ángela hace tiempo me venía insistiendo para que presentara los trabajos. Bueno, ahora lo que voy a estar presentando va a ser sobre mi tesis de doctorado. Mi tutora fue la doctora Sonia Romero, que también agradecerle a ella, que sin duda con su contribución mejoraron esta tesis. Bien, principalmente con esta investigación lo que busqué fue dar continuidad a trabajos en etnomedicina y etnobotánica que se habían realizado en el norte del país. Yo vengo trabajando con este tema desde el año 2010 en mi tesis de grado, en la maestría y en el doctorado. Y también en investigaciones relacionadas, digamos, a la antropología, antropología de la salud, la antropología biológica, investigaciones en etnobotánica, etnohistoria y biodemografía. Y con esa base mi idea fue como, bueno, seguir investigando en el norte del país. Esta tesis la hice principalmente en Bella Unión, en todo el departamento de Artigas, considerando la influencia de Brasil y Argentina en la conformación de la medicina popular. Pues, bueno, aquí está el área de estudio de todo el departamento de Artigas, pero enfocado principalmente el foco etnográfico en la ciudad de Bella Unión. Desde la antropología, el estudio de las plantas medicinales es abordado por la etnobotánica, y la etnobotánica constituye un campo científico que estudia la interrelación que se establece entre las plantas y los grupos humanos a través del tiempo. Como plantean estos autores, es el estudio de la relación entre plantas y personas. Asimismo, esta investigación está enmarcada por la antropología médica, que está buscando interpretar la relación del proceso salud-enfermedad-atención con la cultura y la sociedad. Atiende cuestiones relacionadas a la salud en los diferentes sistemas y en las diversas culturas.
Trata de comprender el origen social de la enfermedad, reconociendo la interacción que se establece entre la biología, la sociedad y la cultura. Estudia los diferentes sistemas médicos dentro de una determinada cultura, ya que ya sea la medicina popular, la medicina indígena o la biomedicina. La antropología médica busca, dentro de una determinada cultura, satisfacer las demandas que podemos encontrar en relación a la medicina, buscando el posible origen social de la enfermedad. En nuestro país, como todos sabemos, la salud es atendida por la biomedicina, tanto en la medicina pública como en la privada, y hace un par de décadas empezaron a haber transformaciones en el sistema de atención, que son las medicinas alternativas que vienen transformando estas formas de atender la salud. En la actualidad, hoy se recurre a diferentes alternativas, y por lo tanto la medicina científica convive con estas otras formas de hacer medicina. Por lo tanto, la antropología lo que pretende es buscar investigar esta relación que se establece entre la biomedicina y estas otras formas de hacer medicinas. Actualmente, como plantea Rombera, nos encontramos en una transición de este modelo biologicista, y en el campo de la salud se introducen nuevas formas de hacer medicina, nuevos paradigmas que mueven el ethos médico. La etnomedicina es una subdisciplina de la antropología, o se encuentra marcada dentro de lo que es la antropología médica, y digamos, estudia la medicina tradicional o popular de un determinado grupo cultural en un momento y en un lugar determinado. En Uruguay, lo que es conocido por etnomedicina, podemos identificarlo como la medicina popular. Podríamos hablar tanto de medicina popular como de medicina tradicional, ya que hay prácticas medicinales que constan desde hace más de 300 años, como es el uso de plantas medicinales en nuestra sociedad a lo largo de la historia. Si bien nuestra sociedad se ha forjado también en base a diversas culturas, sin una tradición en particular, podemos destacar que tenemos una larga tradición en cuanto al uso de plantas. En nuestro país, esta medicina, como dije, se origina en el medio rural, y a lo largo de la historia diferentes cronistas, naturalistas y médicos rescatan saberes de esta medicina popular en el medio rural. En Uruguay, el programa de Antropología y Salud, del cual formó parte también, dirigido durante muchos años por la doctora Sonia Romero, promueve y desarrolla diferentes actividades impulsando la especialización de estudios antropológicos en el campo de la salud. Yo acá no voy a entrar un poco en ese detalle, pero bueno, acá analicé también los diferentes procesos históricos que hubieron a lo largo del tiempo. Digamos, en un principio los diferentes grupos que utilizaban las plantas, después cronistas, naturalistas que describen todas estas medicinas, y cómo empiezan a formarse los diferentes, la institucionalización de estos saberes, creándose de hecho la cátedra de botánica médica en 1870 por parte de la Facultad de Medicina, donde las plantas eran estudiadas, digamos, en Facultad de Medicina por los médicos. Esa cátedra después pasa a Facultad de Química y los médicos dejan de estudiar y conocer estas otras formas de medicina. De hecho, los registros de la publicación de la revista de la Farmacia Uruguaya aparecen plantas medicinales como medicamentos nuevos en la época. Pero bueno, todos estos diferentes procesos o hechos sociales que han pasado hicieron que de a poco la medicina se alejara de estas otras formas de hacer medicina y contemplar estas otras formas de curar. Bueno, como digo ahora, para entrar de lleno a lo que fue un poco la investigación, la metodología del diseño es la etnografía. La etnografía es el estudio de los pueblos y su cultura. Aquí realicé en todo el departamento de Artigas, al igual que las ciudades fronterizas de Huaraí en Brasil y Montecaseros en Argentina. Realicé entrevistas y observaciones, trabajé con vendedores, recolectores de plantas, arbolarios, personas adultas mayores, curanderos, diferentes profesionales de la salud en los centros asistenciales en el departamento de Artigas, y otros profesionales como químicos también, biólogos y botánicos. Dentro de lo que ha sido la investigación, también he realizado diferentes documentales etnográficos, tengo un canal de YouTube donde he subido estos documentales, muchos de esos son entrevistas generalmente con diferentes personas, también atendiendo las diferentes formas de curar o rituales que podemos encontrar en el medio rural. El objetivo general fue identificar, a través de relatos y el relevamiento etnográfico, las prácticas medicinales, principalmente los saberes botánicos vinculados al uso de plantas en el norte del país. Como objetivo específico, quise conocer las distintas prácticas que se transmiten a nivel nacional sobre estos saberes vinculados a la medicina popular,
vincular también los posibles orígenes poblacionales con las diferentes prácticas de esta medicina en la población de estudio. Específicamente quería saber si había prácticas que podrían provenir de los indígenas misioneros. Esto no lo voy a plantear ahora, pero sí fue uno de los objetivos y una de las partes que más desarrollé. Comparar esta información etnohistórica que habría llevado a la formación de una medicina popular con la información que yo había obtenido para ver si ha habido una continuidad a lo largo del tiempo con esta tradición y correlacionar los usos populares de las principales plantas con abordaje científico actualizado. Bueno, acá hay unas fotos de los diferentes actores entrevistados con los que estuve trabajando. La práctica de la medicina popular es común entre curanderos en el norte del país. Diferentes herbolarios, usuarios y poblarios rurales trabajan con estas plantas. Y estos son los encargados de transmitir también estos conocimientos a las nuevas generaciones. Estos saberes se aprenden y se transmiten principalmente en el medio rural, dentro del espacio familiar y entre los sectores de menores recursos, personas que son las más vulnerables en la sociedad. Quiero aclarar también que muchos de los pueblos a los que fui tenía como 2 horas por caminos una vez que llegaba a Artigas, al departamento de Artigas, pueblos que tenía 2 horas por caminos de tierra para llegar donde no hay. Ahora sí hay algunos centros que son atendidos cada 15, 20 días por un médico que va a esos pueblos. Hablo del pueblo Bernabé Rivera, Guaró, otros pueblos también. Lo mismo hice cuando hice la maestría en el departamento de Tacuarembó. Bueno, aquí rescaté diferentes prácticas de esta medicina popular, las venceduras, las simpatías, que son prácticas habituales. Utilizo el concepto de vencedura porque viene de, con B larga y Z, porque viene de bendecir, del portugués. Por eso generalmente se asemeja más para mí a esa terminología que al de vencer, del verbo triunfar. Y estas, como dije, estas venceduras y simpatías son prácticas habituales en el medio rural y es una tradición muy utilizada en campaña, que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Algunos rituales, algunas simpatías y venceduras, como la ruda, para el aire en los ojos, tampoco voy a entrar en detalles por un tema del tiempo, pero bueno, detallé varias venceduras y simpatías que rescaté. Medir con el codo, también la distancia con un trapo largo, le hacían sacar, por ejemplo, la camisa y le hacían flexo y hacían un santiguado con el brazo, midiendo, quebrar el empacho, la tela de araña también para cortar hemorragias, y bueno, así rescaté varios de estos diferentes saberes. Lo mismo con diferentes rituales curativos que aparecen en el medio rural, en especial, por un lado, lo que tenemos en la colecta de la Marcela, que se hace el Viernes Santo, que es una tradición muy común en el medio rural. Cada vez más también acá se puede encontrar, en Montevideo Rural también se pueden encontrar personas que llevan adelante esta tradición. Y otra de las tradiciones que encontré también fue el tema de mostrar los niños a la luna, que es una tradición bastante común en estas zonas. También, como planteaba en el objetivo, si bien yo quería relacionar todos estos conocimientos con los orígenes poblacionales, si eran conocimientos indígenas, europeos o afro, En esta puntualmente con el tema de mostrar niños a la luna fue tal vez lo más complejo, porque de hecho me aparecen rituales, como en este caso, en charrúa, en terminología charrúa, que hacen para mostrar al niño a la luna, y también muchos los europeos apropian esa terminología, entonces es bastante complejo poder determinar de dónde puede venir esta tradición. También debo aclarar que en Uruguay no tenemos un grupo cultural indígena determinado como para ir a trabajar. Sí he encontrado en mi caso núcleos familiares que han logrado transmitir diferentes pautas culturales. Bien. Como digo, en campaña, recurrir al curandero es una práctica habitual. Hasta hace pocos años no llegaban médicos a estas localidades que estaban alejadas de los centros poblados. Es así que nacen estas formas de necesidad para curar. Muchos curanderos han fallecido en la actualidad, eso me pasaba cuando llegaba a los pueblos, me han dicho, llegaste tarde, muchos curanderos ya no hay en el pueblo, cada vez hay menos curanderos también. Por lo general, si bien son mujeres, por lo general también aparecen hombres, diferentes hombres que curan dentro de esta medicina, y muchas de las personas que tienen este don de curar sienten vergüenza por lo general de que se sepa que en el pueblo que cura. Eligen ser prudentes en su mayoría y mantener cierta discreción cuando uno va y se les hace este tipo de preguntas. Tienen miedo de ser identificados por brujas o brujos en el pueblo. La transmisión de un curandero a otro se da principalmente dentro del espacio familiar, de una madre a un hijo, y también lo que encontré en este caso es que hay un salto generacional, generalmente pasa de una abuela a un nieto, o de una abuela a un nieto-nieta, ¿no?
Esto, por eso hay un salto que pasa en la tercera generación directamente. Más allá de esta transmisión, quien recibe este conocimiento debe poseer el don de curar. Por más transmisión que exista, si no se tiene el don de curar, la transmisión no surte efecto. Con el don de curar se nace, y quienes curan con plantas y otros elementos de la medicina popular dicen nacer con este don. En algunos casos, ese don se despierta con el tiempo, y este despertar se produce luego de realizar esta transmisión, cuando quien transmitió ya no ejerce y da paso a la nueva generación, otorgándole el poder de curar y el poder de la palabra. Varios de quienes curan o utilizan plantas medicinales dicen recibir también información de diferentes curaciones a través de sueños o guías espirituales. De esta manera obtienen información sobre diferentes plantas, el nombre de una determinada especie que puede servir para tal o cual enfermedad, así como sobre sus propiedades. El don de curar va de la mano con la fe que el paciente tenga o que ponga también el paciente en esta curación y de que éste tenga hacia el curandero. La creencia en que esto hace bien es fundamental para que surta la curación. La acción de recurrir a un curandero está enmarcado dentro de cierta espiritualidad, una espiritualidad que, si bien es subjetiva y particular, parte de una creencia que a su vez es acompañada por esta fe. La fe es tal vez una de las cuestiones principales a la hora de que el cuerpo sane generalmente alguna dolencia. La fe en la persona y la palabra de quien cura son esenciales para que surta efecto el tratamiento y se produzca la eficacia simbólica, como plantea el antropólogo Lévi-Strauss. Por tanto, para que la cura sea eficaz, hay que creer en quien cura y tener la fe en esa sanación. La eficacia dependerá de la creencia. Los preparados y las plantas que da el curandero o la abuela poseen algo de la personalidad y la magia de quien las da. Asimismo, quien cura debe estar convencido de su poder. Ningún preparado posee carácter divino por sí solo. Cuando uno acude a un curandero, así como a una abuela, se espera que los preparados estén envueltos de cierto misticismo por parte de este médico curandero. A diferencia de la biomedicina, que restringe esta terapia eficaz, esta eficacia terapéutica al aspecto biológico, estas medicinas utilizadas en el medio rural expanden esta eficacia considerando aspectos sociales y psicológicos. Asimismo, entre quienes utilizan esta medicina popular debe existir cierta reciprocidad sugestiva para que la sanación surta efecto. En el departamento de Artigas, en este caso, me fueron mencionadas 142 especies de plantas medicinales. De estas 142, 131 son utilizadas como medicinales, y el resto de plantas tienen otros usos no botánicos como alimento, condimento y maderable, pero me enfoqué en las 131 plantas que son utilizadas como medicinas. Yo con esa información sistematicé toda esa información. Yo creo que les comenté, también trabajé con un biólogo y botánico durante un proyecto en paralelo que llevaba la tesis de doctorado, que me ayudaron a identificar las especies. Ahí determiné, bueno, con el nombre popular, la diferente, acá pueden ver ahí, la familia, la especie, la característica, el origen de la planta. Estas son características de las plantas. Así hice con las 142, pero me centré en las 131 que son medicinales. Las cantidades de menciones que tuvieron estas plantas, los diferentes usos medicinales, las formas de consumo y la parte utilizada de la planta. Y en observaciones iba anotando algunas cuestiones, por ejemplo, la marcela, que se utilizaba en rituales el Viernes Santo, la menta se utiliza en simpatías, lavados, el cuerpo astral, uso indígena, masticación. También acá iba destacando a ver si eran plantas que hubieran sido utilizadas por los antepasados indígenas, como la carqueja acá también, que es tóxica en grandes dosis y por varios días. Y bueno, y así hice toda esta sistematización de información con todas las plantas que fueron descritas. Estas son algunas de las plantas que aparecen en la investigación. También, bueno, las plantas que fueron más mencionadas son muy comunes, supongo que muchos las conocen: la marcela, la menta, cedrón, el guaco, la carqueja, la pitanga, el aloe, la ruda, y así con todas las plantas. Principalmente estas plantas son utilizadas para tratar afecciones del sistema digestivo en un 23%, sensorial en un 13%, genitourinario 12% y respiratorio en un 11%. Las otras son en menor medida, pero principalmente las plantas son utilizadas para tratar estas digestivas, sensorial, genitourinario y respiratorio. Las partes utilizadas de las plantas principalmente es la hoja, y en menor medida ya aparece el tallo, la raíz, la parte de la corteza.
Acá sin duda se destaca que la hoja, más del 50% de las plantas se utiliza la hoja para como forma de curar. Las formas de consumo, también analizando, la infusión es la principal forma de consumo, en menor medida los lavados, la decocción y la masticación. Es importante detenerme en esta cuestión de la masticación, porque la práctica de masticar plantas a nivel latinoamericano, bueno, la hoja de coca, la hoja de tabaco, son prácticas de los grupos indígenas que utilizaban estas plantas como forma, las formas estas de curación, ¿no? Este dato es más bajo que lo hallado en mi investigación en Tacuarembó. En Tacuarembó era casi el 14% de las plantas se utilizaban a través de la masticación. Pero en Artigas, de todas formas, aparece alto todavía la masticación, cuando en Montevideo y Canelones, en otras investigaciones que estuve haciendo, no es alto el porcentaje, entran en este total de buches, quemadillos del 2%, 1-2%. Pero bueno, sí destacar la masticación de plantas, y esto fue una de las características que lo relacioné con lo indígena más adelante. La variabilidad de uso va a depender de la cantidad de menciones que tenga una planta. A medida que más me mencionan, más personas mencionan una planta, mayores usos se les va a asignar a esa planta. De esta forma, más de 60-70% de las plantas tienen más de dos usos, hasta tres o más, que tratan afecciones diferentes cuestiones orgánicas. Acá hay unos ejemplos de algunas curaciones: el azúcar quemada con guaco, la marcela con leche, afloja el catarro, bueno, así varias que fui rescatando. También quise ver, como parte de la tesis, ver si había habido una continuidad en la transmisión de saberes de estas plantas, y tomé autores de referencia como Pedro Montenegro del año 1710, Dámaso Antonio Larrañaga de 1814, Sobrón de 1874, Antonio Garlocena, 1895, Berro de 1915, Matías González, Lombardo y Valerino de 40, todas las obras de Atilio Lombardo del año 64, del 81, y Osvaldo del Puerto, Davies y Sequeira del año 90. Como pueden ver acá, hay una continuidad en la transmisión, y a medida que nos acercamos en el tiempo, es mayor la cantidad de plantas. Yo esto lo hice con las 35 principales plantas que fueron, no las 130. Hice con las 35 porque no me daba sino tampoco el tiempo para hacer con todas las plantas. Pero tomé las 35 principales y quise ver esta continuidad en el tiempo. Sin duda, varios de estos autores, algunos se centran en la flora nativa o en la medicina popular o en lo indígena. Por eso también, por ejemplo, la obra de Lombardo acá, que se centra en el año 64-81, es la flora indígena específicamente, es menor el porcentaje, en el 66%, a la obra que comparte con González y Valerino, porque ellos refieren a toda la medicina popular que encontraban en este tiempo, ¿no? Lo de Lombardo específicamente es la flora indígena, lo que se centra ahí. Y bueno, si bien, como digo, cotejé las 35 principales plantas, a medida que iba revisando las obras, veía que varias de las plantas que a mí me habían aparecido eran mencionadas. Pero bueno, ya le digo, yo principalmente me centré en las plantas que en estas 35 principales. Bien. Para finalizar, esta tesis, como digo, también no pretendía calificar los diferentes sistemas de conocimientos científicos o populares como superior o inferior uno en relación al otro, sino a modo de comprender la diversidad de medicinas que podemos encontrar en Uruguay a la hora de atender nuestra salud. La medicina popular, por un lado, sana y reconoce la significancia cultural, reflejo de tradiciones ancestrales. Por otro lado, la importancia de los avances de la ciencia y de la biomedicina en beneficio de la salud. Es de resaltar la importancia que se le da en la medicina popular en el medio rural, siendo lo popular válido como concepto que reúne estos conocimientos con un calificativo histórico y social de una tradición y de una cultura. En varias zonas alejadas del territorio nacional, hace tan solo 20 años, no se recurría al médico porque no había asistencia médica en estas localidades, y generalmente los médicos se encontraban en los principales centros poblados a horas y kilómetros de distancia por largos caminos de tierra. Anteriormente llegar a un médico era muy complicado, aunque aún hoy todavía puede serlo para ciertas personas que viven en zonas rurales. Los factores y razones pueden ser muy variados, pueden ser cuestiones económicas, la distancia, la burocracia, la confianza, creencias, etc. Por estas razones, la práctica de la medicina popular, en especial el uso de plantas medicinales, es una práctica común y generalizada, y aún se sigue utilizando en las zonas rurales. Los médicos, con la mayoría de los que estuve trabajando, reconocen que las plantas medicinales se usan y mucho,
entre la población, pero que ellos no saben de plantas como para manejar estos saberes con los pacientes. Por lo tanto, no hablan de planta medicinal porque no saben cómo tratar estas afecciones, así como las dosificaciones y las partes de las plantas que se utilizan. Asimismo, desconocen las interacciones de los medicamentos con las plantas, la dosificación y la posible interacción de estos con las diferentes composiciones, composiciones biológicas de los diferentes cuerpos humanos. Si existiera una formación sobre el uso de plantas medicinales, los efectos contraproducentes de estas interacciones sin duda que serían menores. Esto demuestra el problema que aún persiste, que es la falta de formación de médicos desde la Facultad de Medicina en estas formas de preservar la salud. Como puedo demostrar con esta tesis, fueron identificadas 142 plantas de diferentes usos botánicos y se usan principalmente, como dije, para tratar cuestiones del sistema digestivo, sensorial, genitourinario y respiratorio. Para muchos de los entrevistados, el uso de plantas es la primera forma de atención para ciertos aspectos de la salud. Estas plantas poseen los elementos, las sustancias y las herramientas y hasta lo simbólico que necesita la humanidad para sanar, siendo los seres vivos que están a disposición de la especie humana. En la actualidad, ciertas personas buscan sustitutos naturales como alternativas a la medicina alopática. La medicina popular, en especial las plantas, sería la principal práctica alternativa en esta región. A lo largo de la historia, la práctica de la medicina popular ha estado vinculada a sectores no encumbrados de la sociedad, relacionada a pobladores rurales y a sectores sociales más necesitados. Asimismo, estas prácticas han sido desvalorizadas por atribuirles una vinculación con abordaje mágico-religioso. Pero el amplio uso y reconocimiento social de esta medicina, cada vez más aceptada, revierte el anterior enfoque y en la actualidad llega a diferentes actores de diversos estratos sociales. En la actualidad estamos observando una tendencia de retorno a lo natural, de conexión con la tierra y los recursos. Seguramente en un futuro cercano los médicos aprendan y conocerán más sobre estas prácticas de la medicina popular, en especial al uso de plantas medicinales. En este relevamiento quedan detalladas más de 100 plantas, su forma de uso y propiedades. Faltaría corroborar la eficacia de las mismas por profesionales de la salud, los químicos y otros profesionales, ya que son utilizadas para atender ciertas cuestiones en la región. Una proyección interesante de esta investigación sería lograr trabajos interdisciplinarios con médicos y químicos con el desarrollo futuro de una línea de investigación básica. Dada la continuidad en la transmisión de estos saberes, el registro de antecedentes de las plantas mencionadas en esta etnografía podría ser considerada eficaz para su uso según el decreto del Ministerio de Salud Pública 403/016, ya que contempla y cumple los requisitos señalados en dicho decreto al ser documentadas estas plantas desde hace más de 30 años y aún hoy siguen siendo utilizadas para aliviar afecciones similares. Este trabajo resultaría un antecedente para el reconocimiento del conjunto relevado de plantas de la medicina popular. Finalizando, podría decirse que estamos transitando un cambio de paradigmas. Esto está orientado al desarrollo que ha tenido esta práctica de la medicina tradicional popular a nivel regional y a nivel mundial. Estas dinámicas introducen nuevas formas de hacer medicina, por lo tanto nuestra sociedad no puede quedar ajena a estas transformaciones culturales, acompañando esta transición hacia un nuevo paradigma, un proceso de reforma hacia un nuevo modelo de atención en el marco de estrategias de atención primaria de la salud. Por todo esto expuesto y dadas las características particulares de esta medicina, podría decirse que estamos ante una etnomedicina con base en el uso de plantas medicinales de uso común para ciertas cuestiones, como un conocimiento que es incorporado, que se manifiesta a la hora de recurrir a ciertas sanaciones. Es un recurso cultural regional. Esto es parte de que yo como forma de evolución a la población de estudio les entregué parte de estas fichas que lo confeccioné con información que me fue aportada por los diferentes entrevistados. Lo mismo presenté los diferentes documentales en las principales sedes del departamento, en Bella Unión y en la ciudad de Artigas. Y bueno, acá están más o menos detallados algunos documentales en el canal de YouTube que aparecen. Y bien, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Tabaquián, por presentarnos este excelente trabajo sobre un aspecto, por un lado, poco viabilizado de la medicina popular de ciertos grupos. Y por otro lado, que constituye una realidad para muchos de nuestros pacientes. Sin duda, eso es algo que uno lo ve en el medio rural, ¿no? La gente utiliza
constantemente, y es lo que a veces uno chocaba, ¿no? Que cuando van, llegan al médico no les pueden contar que utilizan las plantas y el problema de la interacción que a veces produce cuando se le asignan ciertos medicamentos y siguen consumiendo plantas. Por otro lado, quería destacar que en la última reunión de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina fue dedicada a una conferencia magistral sobre este asunto. Fue proferida por el doctor Bruno Giovanni Parodi Callejo y habló de las plantas medicinales, las poblaciones indígenas y Miguel Hernández. Pasamos al siguiente tema. Breve reseña histórica del desarrollo de la Facultad de Medicina de la UDELAR en el interior del Uruguay. Doctor Néstor Campos. El doctor Néstor es profesor ad honorem de la Facultad de Medicina, integrante de la Academia Nacional de Medicina, docente libre de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, integrante del Comité de Ética del CENUR Litoral Norte, y fue presidente del Colegio Médico del Uruguay y coordinador de la Facultad de Medicina UDELAR Sede Salto. Doctor Campos. Bueno, esta es una breve reseña histórica del desarrollo de la Facultad de Medicina en el interior del Uruguay. Es decir, que es de alguna manera una historia muy reciente comparada con lo que estuvimos viendo recién, lo que presentó María Ángeles de 1876, ¿verdad? Ustedes saben que Salto fue una de la ciudad interior que empezó primero con la universidad. Y este año se cumplieron 65 años hasta la universidad presente en Salto. Comenzó en 1957, ¿verdad?, con los llamados cursos universitarios. Esos cursos universitarios comenzaron con Derecho y Escribanía. Así que, por lo tanto, este año se cumplieron 65 años de la presencia de la universidad acá en la ciudad de Salto. Ya entrando a la parte de la medicina, y en el cual agradezco fundamentalmente a los jóvenes, que ahora no son tan jóvenes estudiantes, que habían comenzado esta tarea, en el cual me dieron bastante material, ¿verdad? Si uno ve primer curso, que podemos un poco para definir un primer curso, fue uno de ginecología hecho en 1973 en Paysandú. Y ahí en el diario El Telégrafo del 3 de septiembre del 1973 dice: intensa actividad docente a nivel hospitalario, este fin de semana dirigida por el decano doctor Pablo Calevaro, a quien acompañaron el doctor Julio Arzuaga, catedrático de medicina legal y miembro del Consejo de la Facultad de los profesores adjuntos de la Clínica Ginecológica Beice, Juan Poseiro y Héctor Rosada, los cuales conjuntamente con el doctor Fernando Burgel integraron el tribunal de examen de la clínica que tomaron las pruebas a los 8 estudiantes de medicina que hicieron los cursos libres en el Hospital Escuela Electoral. También integró la delegación en ese momento el conterráneo sanducero del doctor Marcelo Viñar, que muchos de ustedes lo han conocido, que en ese momento era el actual director interino del Departamento de Educación Médica de la Facultad. En 1987 comienzan en los Ciclipas Maldonado, que era el Ciclipas, ¿se acuerdan? Que era el ciclo clínico, clínico patológico. Comenzaron en Maldonado y más tarde en San Carlos, pero fue una experiencia muy corta, de pocos años, que en 1993 fue el último año. La casi totalidad de los médicos colaboraron y apoyaron y fueron todos honorarios. El coordinador en Maldonado era el doctor Ramón Rostón, que era internista, intensivista, y el coordinador en San Carlos era el doctor Saúl Férez, que era neurólogo. En cuanto a los docentes y médicos honorarios, Maldonado y San Carlos, me fue la información dada por la doctora Laura Viñas, que fue una de las estudiantes. Y los que estaban ahí más, digamos, en el candelero, ella mandó, dice, los docentes de medicina en San Carlos fueron Saúl Férez, William Fiorini, en Maldonado estaba el doctor Morillo, el doctor Rostón, Cavalieri, Javier San Martín, Dardo Machado, Darío Machado, Francisco Fernández, Enrique Pérez Morat, doctora Liliana Díaz. Esto, escuchen que puede haber error porque es lo que ella se acordaba y me dijo.
En cirugía, el doctor Daniel Mautone, Conrado Bonilla, Mosé Salgado y Waldemar Correa. En las especialidades colaboraron oftalmólogo Mondueri, psiquiatra, doctor José Luis Rinalde, gastroenterólogo Gastón San Martín, Darío Machado, etcétera, etcétera. El materno infantil, el último año de la carrera, cursaron le hicieron en ginecología y pediatría. Bueno, los docentes de médico honorario en las clínicas de Montevideo y Maldonado estuvieron en las cátedras del doctor Rodolfo Maggi. Es probable que no se acordaba bien que era la doctora Rosada. Los docentes de pediatría habían sido el doctor Eduardo Pérez, la doctora Sierra, Beatriz Lágaro, Adriana y Vicente. Y medicina legal acá el doctor José Luis Rinaldi. Y en medicina social y comunitaria el doctor Carlos Chabot, que era, muchos de ellos eran de ahí mismo, de Maldonado. Los estudiantes de Maldonado, en 1988 se iniciaron con 14 estudiantes y en 2 años se incorporan 2 más. Se cumplían todos los ateneos médico-quirúrgicos como estaban en el programa y las actividades prácticas las realizaban diariamente en sala, teniendo aproximadamente 4 camas por estudiante. En Maldonado tuvieron apoyo de clínica de docentes de Montevideo, como hubieron en todas las sedes, ¿verdad? En el MAU tuvo el primer caso de clínica médica a cargo del profesor Torres y el segundo año de la clínica el doctor Medina. En cirugía tuvieron el primer año en la clínica el profesor Prader y el segundo año el profesor Bolívar Delgado. Estamos tratando de dar una cronología, pero también, aparte de esa cronología, si no tengo que saltar de unidad a unidad, es necesario ver cada unidad, qué es lo que pasaba en cada asentamiento de la Facultad de Medicina del Interior. Entonces volvemos a Paysandú. En Paysandú se puede decir que en el año 83 empezaron la rotación de residentes de cirugía. El profesor de clínica quirúrgica, doctor Celso Silva, en conjunto con el jefe de servicio de cirugía del Hospital Escuela Litoral de Paysandú, el doctor Jorge Urger, acuerda que los residentes de la clínica de Silva irían a hacer una pasantía a Paysandú, recordando entre los residentes que realizaron dicha pasantía los doctores Varela, Ciboli, Misa, Taroco, Cidade y Laites. Y habían docentes locales interinos horarios que estaban acompañando, que era el doctor Piñati y la Franconi. Que en 1987, ¿se acuerdan que era la escuela de enfermería de la facultad que estaba en el piso 3 de... Posteriormente se transforma la facultad en facultad enfermería. La Escuela de Enfermería Universitaria dependía de la facultad y en Salto se realizó el primer curso de complementación de licenciatura y actualización en 1987, profesionalizando a la enfermera para la obtención del título de licenciado. En 1989 comenzaron cursos para licenciada en enfermería, comenzando el desarrollo de dichos cursos. Se hacían a partir del segundo año, podían ir a Salto a completar su estudio. Y posteriormente se hizo la carrera completa en Salto y se transformó, y luego, como se decía, en Facultad de Enfermería. Actualmente funciona la Facultad de Enfermería en toda su extensión ya hace mucho tiempo. Una cosa interesante resaltar es que cuando se hacían de curso, que se hacían, digamos, parte de la currícula en Salto, saltó rápidamente en el número de estudiantes que tenía enfermería, que eran apenas 10, 12 estudiantes, pasó de un día para otro a 80 y el otro año más de 150. ¿Cuándo se pudo hacer toda la carrera del número inscrito? Aumentó de manera muy significativa, como les decía hoy. Diócesis de Salto, que tenía un seminario, que era un edificio, 3 pisos, y ahí la Universidad de la República alquila, porque habían suspendido, no se hacían más cursos para estudiar de cura en ese lugar, ¿verdad? Y que actualmente hoy tiene la Universidad Católica ese edificio que nosotros empezamos ahí, ¿verdad? Ahí en el 89. Así que ya digo, ese edificio lo había alquilado la universidad. En el marzo del 1989 se hace el acto inaugural de los cursos de la Facultad de Medicina en Salto. La mesa que yo le voy a poner como se mostraba la foto,
estaba integrada por el escribano Enrique Cesio, que era delegado egresado de los cursos universitarios de Salto, el doctor Julio Leiva, que era subdirector del Hospital Salto, el doctor Miguel Barón, en representación del Ministerio de Salud Pública, el escribano Eduardo Malaquina, que era el intendente del momento, el profesor Carlos Evaro, Pablo Calevaro, que era el decano, estaba el profesor Eduardo Navarrete, que era asistente académico del decano, estábamos nosotros, que éramos los coordinadores de los cursos, y estaba el bachiller Juan Pablo Sergio, que era delegado de los estudiantes que ingresaban a efectos de dar, digamos, el discurso inaugural. Tuvo mucho que ver también el que era el director de la época de la Regional Norte, que fue un gran impulsor de la misma, que fue el escribano Eugenio Cafaro, desaparecido, y que hay muchas anécdotas, como los estudiantes me contaron, y bueno, cómo pudieron realizar el poder llevar los cursos a Salto. Y hoy lleva el Salón de Actos de la Regional Norte, sede Salto, lleva el nombre de escribano Cafaro. Los promotores, que le llamamos promotores y precursores de Salto, fueron los siguientes estudiantes: Ricardo Acosta, Pablo Cesio, Sandra Copa, Julio Contanzo, Dantás, Fagundes, Adriana Fernández, García Luján, Gervasoni, Mazarino, Prinzo, Holguín, Spinelli. Posteriormente, después se fueron agregando: en el ciclipado entró Mestoy, Adriana Parodi, Rodríguez Tolosa, y después materno infantil más gente, que a toda esta barra, para decirlo, consideramos que son los precursores. Y a materno infantil ingresaron por último Ana Manassi y Natalia Martínez, porque hacíamos también mucha actividad social, porque éramos un grupo en el cual estamos formando en ese momento. Pero eso sí, cada uno con sus roles. Siempre le decía que cuando hacíamos los exámenes juntos, se hacían el mismo día, a la misma hora, con Montevideo, los de patología, yo siempre le decía: soy amigo usted para comer asado, pero el que me copia acá, aparte de ser amigo mío, lo expulso del lugar. De eso fuimos muy celosos, porque no hay que confundir los roles que tiene cada uno donde está actuando, ¿verdad? Bueno, le mostraba una foto del salón de actos del seminario para mostrar la realidad de hoy con aquella realidad de aquel momento. Le mostraba las revistas locales que habíamos publicado con los estudiantes. Había, la revista se llamaba Universidad de la República, Horizonte Universitario. E hicimos investigaciones de la solidaridad y la quinococosis en centros poblados rurales. Trabajaban en conjunto. La posibilidad que teníamos ahí en Salto, que teníamos varias facultades químicas, hicimos estudios de rastreo, ¿verdad? Estudio de rastreo importante. En aquel momento inmunológico, se estaba probando cuando empezó recién el ELISA para la hidatidosis. Se hacían estudios, íbamos a pueblos delimitados del Salto Profundo, por ejemplo, al pueblo Celeste, que queda a más de 100 kilómetros de Salto, hacia el este, al noreste del departamento. Se retiraba una muestra de suero, y aquellos que eran positivos, después le hacíamos imagen a las que había en el momento, ¿verdad? Así que eso nos permitió hacer, junto con los estudiantes y otras facultades, estudios de campo, sobre todo los problemas que teníamos en aquel momento, que hoy seguramente tendríamos que hacer estudios sobre la leishmaniasis, que es un problema en el norte. Bueno, el 31 de julio de 1993 se gradúa la primera generación. Bueno, ahí están las fotos de los muchachos que estaban. Se muestra una foto del salón de actos anterior, es decir, donde estaba hoy la UCUDAL, es decir, que era el seminario, que está a una cuadra del local actual. Y en la mesa estaba Carla Evaro, estaba Tuya, que en ese momento estaba la Beatriz Invernizzi, que era la directora del norte, y bueno, nosotros estamos como coordinadores, y en la sala se ve muy bien, en la sala, se ve muy bien la figura de Carvajal, más conocido por todos nosotros, que
El Pitocho, que en ese momento era el director de Educación, del Departamento de Educación Médica. Posteriormente tenemos y teníamos imágenes de los diarios con mucha repercusión. Por ejemplo, el diario Cambio. Salto, saben que le digo para informarle, Salto va a ser en base a la cantidad de habitantes que tiene, es uno de los departamentos que tiene más medios de comunicación. Tiene varios cables, tiene dos diarios de la mañana y un diario de la tarde. Bueno, los diarios de la mañana es el diario Cambio y Pueblo. Y bueno, fue todo un acontecimiento. Ahí se ve al doctor Tuyá en una foto, dándole el título al doctor Nicolás Tolosa, que el doctor Nicolás Tolosa posteriormente, porque ya había estado en Estados Unidos, emigra a Estados Unidos, y hace su residencia en el Johns Hopkins, hace su residencia en neonatología, luego ha dado un concurso y pudo darla en el Johns Hopkins. Digo esto porque yo creo que si bien ayuda, la calidad de los docentes, no voy a sacar a los docentes para el costado, pero tiene que ver mucho, y sobre todo hoy cada vez más, el interés del estudiante. Y siempre lo muestro a él un poco como un paradigmático de la situación. Bueno, mostraba otra imagen del otro diario, ¿verdad? Fue de mucha importancia para Salto. Ahí le mostraba también un atardecer salteño que realmente es uno de los más importantes para mí del mundo. Seguramente hay varios atardeceres como este. Después le voy a contar cómo era la operativa nuestra. En 1989, cuando comienza en Salto, no se abre en Paysandú. Es decir, que empezamos a abrir un año sí, un año no. El año 90 abrió Siglibe en Paysandú, decía el otro año, y no en Salto, es decir, hacíamos alterno. Rápidamente nos dimos cuenta que era necesario abrir todos los años en las dos sedes, porque si no, dificultamos a los estudiantes y tenían que emigrar de un lado al otro. Y por esa causa también, y por el centralismo que hay, le quedaba más fácil ir a hacer la carrera en Montevideo que andar yendo de Salto a Paysandú. Tuvimos como destaque, me acuerdo, un estudiante español que dije, ¿por qué viniste? Porque dice que en las ciudades pequeñas, me decía él, se estudiaba mejor porque las grandes ciudades tienen mucho las luces del centro de la noche. Lo cuento como anécdota. Lo que quiero hacer acá es un agradecimiento a todos los servicios docentes de Montevideo que nos brindaron su apoyo desinteresadamente para que este proyecto sea realidad. Resolví no nombrar a todos, porque tenía miedo de olvidarme. Pero yo diría que en el pregrado, en aquel momento, nos ayudaron, íbamos y pedíamos, hablábamos, y todo el mundo estaba para ayudar. Todo el mundo dio una mano para que la facultad se fuera desarrollando en el interior. Año a año empezaban a graduarse, rotando las sedes del acto académico, entonces hacíamos un año hacíamos los que se recibían en Salto a Paysandú y el otro año venían los de Paysandú a Salto. Siempre hacíamos, luego de la graduación, hacíamos una jornada académica y posteriormente una fiesta de camaradería entre los familiares y amigos. Y en esa fiesta de graduación siempre nos acompañaba alguna clínica de facultad y en el cual lo usábamos también como educación. Cuando se cursó los 20 años de la instalación de los cursos de medicina en Salto, también fue muy en la prensa, fue muy, estuvo muy presente, ¿verdad? Me acuerdo que ahí en ese momento vino todo el servicio de neumología y cirugía torácica para hacer una jornada que estuvo, dicho sea de paso, muy buena, y después de ese servicio nos acompañó a los 10 años, que fue el 21 de mayo del 99, de anatomía patológica, tenía la foto, no sé si se acuerda del doctor Navarrete, que era el grado 5, y está el doctor Andrade en la foto, Eduardo, y yo estoy del otro lado, que Eduardo era el patólogo de Salto y que era a su vez el docente nuestro en Salto.
y estaba como rodeado por dos grandes personajes, sobre todo por el peso de las mismas. Vaya aquí un reconocimiento a Navarrete, en el cual, bueno, tuve mucho tiempo en este tema. Bueno, hasta que llegué a los cursos de medicina a los 25 años, que fue en el 2014. Vino el consejo, delegado del consejo, vino el profesor Calevaro, en el cual me acuerdo que en ese momento yo estaba nervioso porque había pasado recién una dolencia cardíaca. Bueno, lo invitamos, vino. Se iba a quedar a dormir la noche en Salto, porque saben que si no, 500, 1000 kilómetros, nosotros lo hacíamos, pero... Y lamentablemente esa noche, parece cosa del destino, fallece la madre de sus hijos y tiene que volver. Que yo me acuerdo que dije, Calavaro se hizo un maratón de... Salió a las 13 de Montevideo, estuvo en el acto, y de vuelta a las 12, y llegó a las 6 de la mañana a Montevideo de vuelta. Maratón realmente... Y por eso hago ese reconocimiento. Bueno, ahí se volvió de vuelta los cursos. La mutualista local sacó un aviso en cuanto a los el motivo que tenía estos cursos, como un apoyo también de la misma. En esa fiesta de los 25 años en el cual estaba Caldevaro, y tengo una foto del doctor Cesio, que en aquel momento... El que fue el que habló en el día que se inauguró los cursos, y cuando a los 25 años era el director del hospital, es decir, uno de los estudiantes nuestro había estado ocupando el cargo de director del hospital, y aparecimos en la foto junto con Calevaro. En ese momento, el decano era Esqueloto, tenemos una foto ahí con él en la fiesta, con Esqueloto, Calevaro. Y siempre me acuerdo una palabra interesante. ¿Saben cuando empezamos los cursos? En el año 89 empezamos todos honorarios, y en el discurso Calevaro dice, vamos a hacer un brindis a la locura, porque era una locura empezar sin tener la cantidad de docentes necesario para empezar esto. Y ahí después del tiempo me dijo una frase que me quedó hasta ahora. Me dice, mirá que tenemos que conseguir cargos y dinero porque la camiseta se gasta. Y siempre cuando empieza algún momento digo, mirá que hay que buscar algo porque la camiseta se gasta. Digo eso para recordar acá, porque Calevaro fue el gran impulso. Todos los decanos que estuvieron en todos estos periodos fueron muy, hinchas para salir. Me acuerdo que el actual decano era en aquel momento asistente académico de Calevaro. Y me acuerdo que cuando yo andaba buscando recursos, etcétera, etcétera, él me acompañaba siempre en la andanza. Miguel, el actual decano, Miguel Martín, el asistente académico de Calevaro. Bueno, ahí en los 25 años, compañero, como le dije, él estaba Esqueloto. Y bueno, ahí se fueron graduando varias generaciones. Y lo que tenemos que señalar, que hoy tenemos médicos de primer nivel y de emergencia, gracias a los cursos de la facultad en el norte. Eso no tengo duda. En el septiembre de 2016, se hizo una carrera de posgrado en la sede de UDELAR, fortalecimiento de la presencia de la facultad, que era la diplomatura en diabetología, que ya existía en las universidades privadas, y se pensó que era interesante empezar por el norte. Esa diplomatura de diabetología, podían ser licenciados en enfermería, podían ser nutricionistas, ¿verdad? Médicos, sí que permitió esa diplomatura, que hoy sigue, y ya vea como, no me acuerdo si por la tercera o cuarta generación. En el año 2020, 6 nuevos médicos egresan en Salto tras un internado marcado por una pandemia, en el cual aparecen todos de tapabocas. Y en el 21, también mostraba la foto ahí, que ya con el decano actual, Martínez, se entregaron los títulos en Salto. Desde el año 21, la carrera de medicina se cursa en forma completa entre Salto y Paysandú. La doctora profesora delegada Diana Domenech,
que es la encargada de la Facultad de Medicina del CENUR Litoral Norte, así que la sede de Paysandú y Salto, que es profesora agregada de Medicina Familiar. El CENUR Salto, el CENUR, el Centro Universitario, con medicina completa la matrícula para el año 22, creció este año a 400 alumnos. Hay 400 alumnos en la Facultad de Medicina en el CENUR Litoral Norte. Ahí le mostraba los salones de clase actuales que tiene la Facultad de Medicina en el CENUR. Y le mostraba las sedes, la sede de Paysandú, la que tenía, y la que está en el proyecto que va a estar en construcción. Bueno, ahí estaban las fotos de la sede litoral. Y luego tenemos la sede Salto del CENUR Litoral Norte. Esta sede, que para nosotros es una, realmente una belleza arquitectónica por su diseño nuevo, en el gobierno de Sanguinetti, pero luego la inaugura Valle, bueno, el pueblo de Salto salió por la calle a pedir que se hiciera la universidad. No sé si creo que muchos la conocen ustedes, pero realmente es un edificio muy lindo. Es todo un espacio abierto en la parte de atrás, que es para teleconferencias. Cuando no existía el Zoom, se hacían conexiones con un salón para alrededor de 50 personas. Bueno, y la última cosa que quería decirle es que el 26 de noviembre del año pasado se inauguraron y se pusieron en marcha la plataforma de investigaciones de un laboratorio P3. En este momento, también le mostraba que no está solo el edificio central, sino que hay dos edificios más hacia la zona sur, y uno de ellos es el laboratorio, es el laboratorio de virus de más seguridad que hay en el país. Perdónenme que yo soy muy locatario y sobre todo muy del interior, que yo quería mostrarles estas imágenes, sobre todo para los que no conocían, porque a veces la gente no sabe lo que realmente tenemos en otros lugares del país. Bueno, ahí le mostraba las imágenes con el ingreso, riesgo biológico, los salones que tiene esa área, porque allí estudian. Le mostraba los laboratorios, la foto de los laboratorios de adentro. Y después el grupo de biología molecular, que es liderado por el profesor doctor Ronnie Colina, que actualmente es a su vez el vicerrector para el interior, y que fueron uno de los primeros que empezaron a hacer para el COVID. 19 empezaron a hacer los PCR, ¿verdad? Hicieron a la vez en Salto Interior, en Montevideo a través del Pasteur, y en Salto a través de este laboratorio. Bueno, ahí le mostraba imágenes, una imagen que era de la Universidad de la Noche, otra imagen de la cultura de Salto por la casa del escritor Enrique Amorín, y algunas imágenes de las naranjas salteñas. Actualmente, Salto ya tiene un logo que dice Salto Ciudad Universitaria. El CENUR Litoral Norte tiene 27 servicios. Los estudiantes son aproximadamente 14.000 estudiantes. Los estudiantes fueron 9.500, que fue la elección de ahora del 28 de septiembre. Los docentes que están radicados en la zona son 300, más que nada pagados, digamos, y que por el CENUR, porque hay algunos que no pagan los servicios de Montevideo y por lo tanto no figuran como docentes locales. Y egresados en los dos departamentos hay 8.377. Un diario acá de Salto, que también demostraba reciente, del 18 de septiembre decía, matrícula de estudiantes a nivel nacional creció un 12% y en CENUR Litoral Norte alcanzó al 20%. Es decir, que aumentamos 8% más de la matrícula en general. El desafío, le mostraba a la escuela de graduados, es aumentar la formación de especialistas en el interior. En un diario reciente, FEMI, la Federación Médica del Interior, advierte falta de especialistas médicos en el interior, principalmente al norte de Río Negro. Una clínica quirúrgica del año 2007 dice, mano de obra quirúrgica, prevención de una crisis de acceso a los pacientes.
Hasta hace poco tiempo, los estudios sobre la mano de obra médica preveían un exceso de especialistas y una escasez de médicos de atención primaria. Actualmente, los expertos predicen un escenario por completo diferente. Los pacientes tendrán dificultad para hacer los servicios de cirugía y otras especialidades que necesitan los centros rurales. Ya están experimentando los efectos más generales del déficit. Demostraba ahí toda una situación actual de cómo son los especialistas a formar, los que hay, los que se precisan. Tenemos, está todo estudiado esto. Y antes de terminar, y ya que está el doctor Russo ahí, quiero hacer un reconocimiento a él porque él también nos dio un apoyo muy importante con su clínica y que empezamos cuando empezaron, en aquel momento se llamaban las UDAS, Unidad de Docentes Asociados, ahora se llaman SEDAS, y en el cual no pudimos comenzar en el 2009 la residencia en cirugía y después actualmente hay varias residencias en Salto. Algunas son financiadas por el sistema mutual y la mayoría por el sistema público, ¿verdad? Y como decimos nosotros, en Salto siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, doctor Campos, muchas gracias por su emotiva presentación sobre la consolidación del proyecto del desarrollo de la Facultad de Medicina en el Centro Universitario Litoral Norte. Un proceso de descentralización universitaria esencial para erradicar recursos humanos y científicos en Salto, así como para mejorar la calidad de asistencia en la región. Una cosa, presidente, antes que... ¿Sí? En la situación que estuve y que presenté, creo que es algo muy significativo, así como la Escuela de Enfermería de Facultad, la Escuela de Tecnología Médica, que está dirigida por el doctor Mila, con el cual en este momento estamos trabajando juntos en la Escuela de Graduado, tiene un asentamiento muy, muy importante en Paysandú. Muy importante en Paysandú, ese asentamiento que no quería dejar pasar por alto, y pido disculpas a los que me escucharon hoy y a los que vayan a leer la grabación en su momento, en el cual me puedo haber olvidado cosas grandes porque tuve falla en la posibilidad de hacer la presentación. Quería hacer esa salvedad, presidente. Bueno, quiero agradecer nuevamente a todos los presentes, a los que realizaron ponencias, y convidarlos para la próxima reunión que se desarrollará el martes 8 de noviembre. Gracias a todos. Buenas tardes.